La evaluación es muy positiva. Han participado, sobre todo, académicos eh, de diversas regiones y también del Ecuador. Y entonces se está cumpliendo a cabalidad con uno de los propósitos fundamentales de la presidencia ecuatoriana del Foro Global de Migración y Desarrollo, que es contribuir a la incorporación institucional de la academia en la estructura del foro. Acá en este taller se han. Eh, Abordado algunos de los principales temas relacionados justamente con los aportes de la academia eh, para eh, tratar de encontrar eh, soluciones a algunos de los principales problemas de la migración internacional, entre otros, por ejemplo, eh, temas re relativos a la regularización migratoria, temas relacionados con las vulnerabilidades de los migrantes, eh, el rol de las ciudades, por ejemplo, las políticas públicas que están implementando los gobiernos de este momento en materia migratoria y una serie de temas adicionales que son absolutamente importantes y que deben afrontarse de una manera coordinada y de una manera conjunta para que puedan ser eh, eficaces eh, como eh, ha ocurrido, por ejemplo, con el tema regional que ha impulsado el Ecuador. Dentro de lo que se denomina el proceso de Quito. El gobierno de todos.